Muy buen día, jóvenes. Buen día, muy buen día con todos. Los saluda el profesor José Zuleta. Vamos a trabajar el día de hoy, la semana correspondiente al capítulo 12, Genética del sexo, mutaciones y bioética. Bien, vamos entonces a salir, ¿no?, del video para poder ver adecuadamente las presentaciones. Bien. Como les decía entonces, vamos a trabajar hoy la semana 12, correspondiente a genética del sexo, mutaciones y bioética, comentando de manera inicial, pues, que muchos logros que el ser humano ha obtenido en este campo siguen siendo todavía experimentales. Ya, incluso hay, pues, procesos que han ocurrido en humanos, ¿ya? Y que muestran la capacidad tecnológica que el ser humano ha desarrollado, pero que justamente entran en algún conflicto con ese último punto que vamos a ver, que es pues la bioética, ¿no? Y bien, entonces, por ejemplo, hoy en día se tiene la tecnología para editar genes, ¿no? Repito, editar genes, sí, así como haces la edición de repente de un video, ¿ya? O de una imagen. Igualmente, pues, la tecnología para editar genes existe, ¿ya? Y de hecho ya ha sido empleada, pues, en algún país con la finalidad, pues, de eliminar supuestamente alguna dolencia, mal genético o la probabilidad de sufrirlo en la descendencia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que ocurrió en el año 2018 en China, justamente con un par de gemelas que supuestamente pues están o deberían estar libres de cualquier enfermedad porque fueron sus genes fueron editados, ¿no? Y entonces vamos a empezar con esa pequeña historia compartiendo justamente un video al respecto de la edición genética, ¿no? Sobre lo cual pues abordaremos también al último. Así vamos a empezar de esa forma, ¿ya? Vamos a trabajar un aspecto para empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando con el ser humano y luego del desarrollo del tema vamos a volver sobre el mismo punto, ¿ya? Justamente pues para abordar un poco el asunto de la bioética y de las mutaciones, ¿ya? Así que, bien, vamos a, les decía, compartir este pequeño vídeo, es bastante corto, ¿ya? Justamente para iniciar pues la sesión de hoy, ¿ya?
Bueno, era para introducir pues el asunto de que, como les comentaba, el ser humano ya está pues en la capacidad técnica de modificar el genoma, ¿no? Modificar los genes. Y bueno, las posibilidades de esa tecnología son pues casi limitadas y el asunto va más por la ética, la bioética, que por la mera investigación, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, recordando, por favor, que cuando nosotros abordamos el tema de genética del sexo, ¿ya? Estamos hablando de lo siguiente, es decir, cuando hablamos del sexo, estamos hablando pues de las gónadas, ¿ya? Específicamente de las gónadas, es decir, las estructuras reproductivas, las estructuras que van a formar los gametos principalmente, ¿ya? Eso pues para entender a qué nos estamos refiriendo con sexo, ¿ya? Es decir, reitero, estamos hablando de las gónadas, nada más, ¿ya? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos pues de la determinación del sexo, ¿ya? Recuerda que si hablamos, repito, la determinación del sexo y humanos y en Drosófila tenemos el mismo sistema,
¿correcto? Que es el sistema XY. Por cierto, para entender por qué pues estudiamos a los humanos junto con la mosca de la fruta, ¿ya? Muy bien, y entonces, teniendo eso pues en cuenta, teniendo ese marco, vamos a lo siguiente. Tenemos la determinación primaria o determinación cromosómica del sexo, ¿ya? Recuerda, esta determinación va a ocurrir durante pues la formación del cigoto, ¿no? Es decir, durante la fundación y obviamente pues luego hablamos pues de la determinación del sexo en el cigoto, sexo cromosómico. Muy bien, ahora, en el caso te decía de los humanos y de los de la mosca de la fruta, de la drosófila, en la mujer o la hembra de la mosca y en el varón o macho de la mosca vamos a encontrar estos cromosomas, XX, XY. Ya. ¿Cómo es que estos cromosomas vienen a ser estudiados? Retrocedamos un poquito. Este asunto de la genética del sexo empieza básicamente con nuestro amigo Thomas Morgan. Morgan, por ejemplo, lo que hace es establecer como criterio de clasificación cromosomas el tipo de información que portan. Y de esa manera, pues, él separa a los cromosomas en dos, ¿no? Los llamados somáticos o autosomas, ¿de acuerdo? Que llevan, pues, información o que portan información sobre el cuerpo en general, sobre el aspecto físico, ¿no? De manera general. Y luego tenemos pues los llamados cromosomas sexuales o gonosomas que portan la información que determina pues el sexo, ¿no? Hablamos, reitero, de la determinación primaria del sexo, ¿no? La aparición pues de las gónadas o estructuras formadoras de gametos, ¿ya? Y entonces, XX, ¿no? Femenino, XY, masculino, recordando pues que desde este punto de vista, el lado femenino en este sistema, repito, el lado femenino en este sistema se va a llamar sexo homogamético, debido a que se forma pues un solo tipo de gameto, ¿no? Óvulos con X, cromosoma X, no hay más. Por el lado, pues, masculino, en este caso, estamos hablando de sexo heterogamético. Justamente porque van a formarse dos tipos diferentes de gametos, ¿no? Al ser XY, tenemos espermatozoides X, espermatozoides Y. Obviamente, durante la fecundación y la formación, pues, del cigoto, ¿ya? La formación del cigoto va, pues, a determinar si el cigoto es femenino, al tener XX o masculino al presentar XY. ¿Ya? Eso, repito, es la determinación primaria o cromosómica del sexo. Ahora, XY en mamíferos, por ejemplo, ¿ya? Pero hablamos también de que hay otras formas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de X0 en insectos, ¿ya? XX, X0, ¿de acuerdo? El macho es X0, la hembra es XX. O sea, el macho tiene solo un cromosoma, ¿ya? O en el caso de las aves, ¿no? En el caso de las aves, el macho es ZZ y la hembra es ZW. O sea, al revés del humano, en las aves el macho es homogamético y la hembra es heterogamética. ¿De acuerdo? Eso, pues, para ejemplificar algunos casos, ¿no? De determinación cromosómica del sexo. Muy bien. Ahora, te decía que todo esto se lo debemos a este señor Tomás Morgan, ¿ya?
estudió pues a este animalito llamado Drosophila melanogaster o mosca de la fruta, donde encontró que los patrones de herencia en este animal no seguían necesariamente las leyes de Mendel. Eso lo motivó a investigar un poco más sobre el porqué de esta situación. Así que él encontró pues que el color de ojos, ¿no?, de la mosca no está en un cromosoma autosómico, sino está en un cromosoma sexual, ¿no? Está en un cromosoma sexual. Y de hecho, pues se descubre entonces lo que se conocerá después como herencia ligada al sexo, ¿ya? Pero ahora, recuerda, estamos hablando de que el color de ojos o el gen que determina el color de ojos se encuentra pues en el cromosoma sexual, específicamente en el cromosoma X. Y tenemos entonces color rojo, alelo rojo y alelo blanco, ¿de acuerdo? Alelo rojo y alelo blanco. Siendo que el macho es XY, entonces solo el X va a portar el gen. Ahora, recuerda esto, dado que la hembra es XX, ¿ya? Vamos a retroceder un poco por acá. Dado que la parte femenina es XX, ¿ya? Hay algo que podemos identificar en el caso, pues, del lado femenino. Como es XX, ambos cromosomas son homólogos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podríamos hablar, pues, de homocigoto y podríamos hablar de heterocigoto, ¿de acuerdo? Porque ambos, repito, ambos cromosomas son iguales, son homólogos. En el caso del XY, en cambio, no podríamos decir pues ni homocigoto ni heterocigoto porque los cromosomas son diferentes, son heterólogos. Y por eso se escribe el término hemicigoto, tal pues como lo podemos encontrar en la siguiente diapositiva. Si tú ves acá tenemos hembra homocigota para ojos rojos y macho hemicigoto para ojos blancos. Hemicigoto recuerda porque solo el X porta el gen para el color de ojos blancos. Entendiendo que el color de ojos rojos es dominante sobre el color de ojos blancos, que es recesivo. Y entonces encontramos pues que la hembra producirá óvulos con el gen de ojos rojos y el macho producirá pues un espermatozoide con el gen de ojo blanco y el otro que es el espermatozoide Y sin el gen. ¿De acuerdo? Y acá tenemos pues la descendencia, ¿no? En la descendencia, todos sean hembras, sean machos, todos van a tener pues ojos rojos, porque el gen de ojos rojos, recuerda, es dominante. Ahora, ¿qué pasa si cruzamos una hembra homocigota por ojos blancos con un macho hemicigoto para ojos rojos? El macho en este caso producirá pues espermatozoides X, espermatozoides Y sin el gen. Y los óvulos que va a formar la hembra, todos tienen el gen de ojos blancos. Así que encontraremos pues que las hembras descendientes, ¿no? Las hembras descendientes tendrán ojos rojos y los machos descendientes tendrán ojos blancos. ¿Esto por qué? Porque tienes que recordar que el macho, ya el macho en este caso, el macho hereda siempre la X por vía materna. Ya, el macho siempre hereda la X por vía materna. Mientras que obviamente las hembras pues heredan X una de cada padre, de la madre y del padre. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos entonces este pequeño asunto aquí. Y tenemos que este tipo de gráfica que se emplea es genealogía. ¿De acuerdo? Donde los cuadraditos pues son machos y las hembras son los círculos. Y también nos sirve pues para interpretar la descendencia, ¿no? Si vamos hacia abajo, o la ascendencia si vamos hacia arriba. De esa forma también podremos ubicar a portadores, a afectados, ¿no? O a individuos que no poseen el gen, ¿ya? En este caso pues tenemos ojo blanco, ojo rojo, todos me salen de ojos rojos. Recuerda, el ojo rojo es dominante. Y si los cruzo, pues encontraremos ojos rojos y ojos blancos también. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, esto que es árbol genealógico ya nos sirve pues para ver varias generaciones y también ir de manera descendente o ascendente. ¿Ya? Ahora, vamos a salir de aquí un minuto.
En su boletín, repito, tenemos, pues, por ejemplo, la pregunta 4, ¿ya? Vamos a ver la posibilidad de poder compartir la pantalla para poder, pues, ver la solución o la resolución de esa pregunta, ¿ya? A ver. Si hay algún problema, me avisan, vamos a ver si es posible, ¿ya? A ver, todos estamos viendo, por favor, la hoja de Word, si es que ocurre. ¿Ya? A ver si me confirman, por favor, podemos ver la hoja de Word. ¿Sí? Gracias. Entonces vamos con la pregunta 4. Dice, si se cruzan hembras de Drosophila melanogaster de ojos rojos, pero portadora. Si dice portadora, obviamente es que tiene el gen de ojo blanco. ¿De acuerdo? Recordemos que el gen de ojo rojo, pues, es dominante, ¿ya? No olvidar eso, es dominante. ¿Listo? Bien. Con macho de ojos blancos. Acá tenemos el macho de ojos blancos, la hembra de ojos rojos, portadora. ¿Cuál es la probabilidad de que la descendencia, me dicen, descendencia sea de ojos rojos? Me preguntan por el global de la descendencia, entonces. El global de la descendencia, pues, obviamente, es esto, ¿no? Este es el global de la descendencia. Ahora, ¿qué porcentaje? Pues obviamente los que tienen el gen, repito, los que tienen el gen dominante tendrán pues ojos rojos. Y obviamente ahí está la respuesta del 50%. Es así más o menos como se resuelve la pregunta. Pero hay otra más, ¿no? La pregunta 5 dice, la mutación BAR en Drosophila melanogaster se debe a un gen ligado al sexo dominante. Y el fenotipo se caracteriza porque los ojos tienen una forma de barra. Si se cruzan hembras de línea pura de ojos en barra, línea pura de ojos en barra, con machos también de línea pura, pero de ojos normales. A ver, nos están preguntando lo siguiente, ¿no? A ver, hembra de línea pura de ojos en forma de barra, dominante, con machos de línea pura, pero de ojos normales, que tienen el gen recesivo. ¿Cuál es la probabilidad de que las hembras descendientes presenten el mismo fenotipo? A ver, ojo, me están pidiendo fenotipo, por eso lo resalté. ¿Qué ocurre acá? Como podemos observar, las hembras van a ser heterocigotas, ¿cierto? Van a recibir el gen dominante de la madre y el gen recesivo del padre, así que las hembras son heterocigotas. Pero eso es genotipo. El fenotipo es exactamente igual al de la madre, es decir, van a tener también ojos en barra. ¿De acuerdo? Y así tenemos pues la resolución de la pregunta. ¿Por qué 100%? Porque recuerda que nos están preguntando por quién. Por las hembras. No nos preguntan por los machos. Nos preguntan solo por las hembras. Y entonces, ya tenemos ahí pues, digamos, un par de ejemplos. Ya luego vamos sobre lo demás. Pero encontramos ahí cómo es posible que eso ocurra. ¿Ya? Muy bien. Vamos sobre los cromosomas sexuales en humanos, cromosoma X y cromosoma Y. Si tú observas, pues estamos hablando de que estos cromosomas obviamente tienen un tamaño distinto, son diferentes, pero tenemos que recordar que en el caso de los humanos, ya, o en el caso del cromosoma X, cromosoma Y, en ambos hay un segmento homólogo. Perdón. Repito, en ambos hay un segmento homólogo y obviamente habrá pues una sección diferente, ¿ya? Repito, encontramos, perdón, un segmento homólogo y una sección llamada región diferencial. Pues vamos a anotar por acá algunas cosas, ¿ya? A ver, te decía que cuando hablamos de los cromosomas XY, ya vamos a tener entre ambos cromosomas, vamos a encontrar primero una región llamada homóloga,
acuerdo? Una región llamada homóloga, en donde obviamente pues tienen genes similares, ¿de acuerdo? Tanto así que, por ejemplo, podemos hallar, les decía, el gen SHOX, ¿no? O SHOX. Está relacionado pues con la estatura, ¿no? Específicamente con la estatura baja, ¿ya? Y luego tenemos la llamada pues región diferencial, en donde obviamente pues los genes van a ser distintos, ¿de acuerdo? Bien, ¿a qué nos referimos? ¿Qué vamos a encontrar acá, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a encontrar la sección o segmento o zona, vamos a ponerle sección, segmento o zona diferencial del X. Entonces vamos a hablar pues de lo que se conoce como genes ginandricos exclusivos del X, repito, exclusivos del X. Algunos serán pues dominantes, otros serán pues recesivos, ¿no? Por ejemplo, hablaremos de los genes de la hemofilia, ¿no? De los genes del daltonismo, de la ceguera nocturna, entre otros, ¿no? Que son pues recesivos, ¿de acuerdo? Pero que también podemos hallar, te decía, genes dominantes, ¿no? Como la perdón, hipofosfatemia, que es dominante, ¿de acuerdo? Ahora, estos genes van a existir siempre en el X, en el sentido de que si el varón y la mujer tienen un cromosoma X, pues con estos genes, ¿no? Con estos genes, si es varón, ¿no? La probabilidad de que se expresen es mayor, porque recordemos, pues, que los varones, ¿no? Estamos hablando de humanos, los varones somos XY, no tenemos otro cromosoma X. En cambio, en el caso de las damas, el hecho de tener dos cromosomas X determina algo que fue sostenido hace tiempo como una hipótesis por nuestro amigo Layo, al decir pues que como las damas tienen dos cromosomas X, si en el otro gen, si en el otro cromosoma, perdón, existe el gen normal o no mutado, entonces su probabilidad o la probabilidad de que sufran una enfermedad es menor. Aunque hoy en día pues sabemos que eso va a depender de si el gen es dominante o es recesivo. Ahora, encontramos la otra zona, la zona o región diferencial del Y, ¿no? Donde hablamos pues de genes holándricos, ¿no? Genes holándricos pues que van a pasar de padre a hijo varón. Repito, solo van a pasar de padre a hijo varón. O por ejemplo, el gen SRY, el gen de la activación y diferenciación testicular, ¿no? Vamos a hablar también, por ejemplo, del gen de la hipertricosis, auricular, el exceso de pilosidad en la oreja, ¿de acuerdo? Que solamente pasan, repito, pues de padres a hijos varones, ¿de acuerdo? Y ahí pues tenemos ahí ese pequeño detalle. Muy bien, ahora, siendo así, ¿cuáles son esos tipos de herencia o genes que debemos pues recordar? Hablamos, por ejemplo, de herencia ginandrica o lo que se conoce como herencia ligada al sexo. Justamente, ¿por qué? Porque te decía pues que en ambos casos, ¿no? Masculino y femenino, hay el gen X, ¿ya? Hay el gen X, o sea, no existe pues otra opción, hay el gen X, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de la hemofilia, en el caso, repito, de la hemofilia, vamos a hablar pues de que este es un carácter ginandrico, ¿no? Repito, es un carácter ginandrico, es decir, está en la región diferencial del X. Y está determinado por un gen recesivo, ¿ya? Un gen, repito, recesivo.
que obviamente pues se localiza ¿en dónde? En el cromosoma X. Y existe pues también un gen normal, ¿cierto? El alelo normal que es dominante. En este caso el alelo normal es dominante. ¿Qué encontramos entonces por acá? Encontramos en primer lugar los genotipos y fenotipos posibles. Cuando encontramos XX con el gen normal, diremos pues que es una dama sana, ¿correcto? Sana y si cabe el término normal. En el siguiente caso tendremos pues una mujer que es sana, pero que es portadora del gen de la hemofilia. Así que lo va a heredar, lo va a transmitir a su descendencia. En este tercer caso tenemos el homocigoto recesivo, ¿ya? Y digamos, hasta hace un tiempo se discutía todavía sobre la existencia de este factor, de esta condición, pero sí ocurre pues que hay mujeres hemofílicas, entendiendo que en la hemofilia importa mucho el porcentaje de factores de coagulación existentes. Recuerden, ya vamos a aprovechar para hacer aquí una precisión. Recordemos pues que cuando hablamos de la hemofilia, ¿no? En la hemofilia y falta un factor de la coagulación. ¿Perdón? Y entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? La hemofilia tipo A, donde falta pues el factor 8, ¿de acuerdo? O está de manera insuficiente, ¿ya? Y luego tenemos la hemofilia tipo B, en donde lo que falta pues es el factor 9. Ahora, el grado de hemofilia está relacionado directamente con cuánto falta, ¿de acuerdo? Si es la ausencia total o es que hay un porcentaje de ausencia del factor, ¿de acuerdo? Y entonces sí, pues hay casos de damas que tienen hemofilia, ¿de acuerdo? Pero su factor de coagulación, si bien es escaso, no representa una ausencia total, ¿de acuerdo? Y por eso es que sí existen mujeres hemofílicas, ¿ya? Muy bien, sigamos. Vamos, en el siguiente caso tenemos pues a un varón sano y en el siguiente caso a un varón hemofílico. Como puedes darte cuenta, en el caso del varón, el varón no puede ser pues portador, o es sano o se ve afectado, ¿de acuerdo? O se ve afectado. Muy bien, vamos ahora en el caso pues de daltonismo. Igual que estamos viendo hace instantes, cuando hablamos de daltonismo, nuevamente, el daltonismo es también un carácter ginándrico, también debido a un gen recesivo, también localizado en el cromosoma X, ¿de acuerdo? Pero encontramos que también existe pues el alelo normal, que es el dominante. Ahora, en este caso específico, vamos a indicar que aquí estamos hablando de una alteración. Estamos hablando de una alteración en la visión o percepción de colores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues que confundimos el verde por el rojo, ¿cierto? Es decir, lo que es verde lo vemos rojo si fuéramos daltónicos y lo que es rojo lo vemos verde, repito, si fuéramos pues daltónicos, ¿ya? Ahora, obviamente en el primer caso pues es una dama con visión normal, en el segundo caso también es una dama con visión normal, pero que es llamada portadora, ¿no? Porque tiene el gen recesivo. En el siguiente caso una mujer daltónica, en el siguiente caso un varón normal, no, visión normal, y en el siguiente pues un varón daltónico. Recuerda igual que en el caso anterior, los varones o somos pues afectados o somos sanos, ¿no? No hay un portador, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, los genes holándricos, a ver, perdón, cuando hablamos de los genes holándricos, ya, estamos hablando de que están en la región donde estamos, a ver. Retroceder.
Ya, tu pregunta va por acá, ¿cierto? Me dices los que están en la zona pseudoautosomal. A ver, recordemos pues que si tú ubicas el gen SRY, ¿de acuerdo? Ya, SRY, este es un gen exclusivo masculino. Dejo entender. Así que estamos hablando pues de... ¿Dónde estás? A ver si... Voy a incrementar la imagen. Claro. Estamos hablando pues de estas zonas de acá, como bien señala, ¿no? Estoy acá relacionado con esto de acá, ¿correcto? Para pues responder la pregunta. Ahí tienes como referencia este gen, ¿no? El gen SRY, que es el gen de la región diferencial, ¿de acuerdo? Eso es pues para responder la pregunta. Entonces tenemos ahí la respuesta, ¿ya? Muy bien. De nada, gracias. Ahora, les decía entonces, vamos a continuar con alguna resolución de un ejercicio, ¿ya? Primero vamos a ver este caso y luego vamos con algunas preguntas del boletín, ¿ya? Bien, a ver, acá encontramos, por ejemplo, ya, a ver, encontramos pues a un varón, una dama, en este caso, la dama es daltónica, ¿cierto? Y el varón también. Ambos son daltónicos. Ahí está claro, ambos son daltónicos. Como ambos son daltónicos, entonces todos los hijos van a ser daltónicos. Todos los descendientes serán daltónicos. Lo que es raro encontrar en una familia, pero sí, pues quien habla particularmente, sí ha conocido una familia completamente daltónica. Todos, padres, hijos, ¿no? Daltónicos. En el siguiente caso tenemos un varón sano y una dama pues daltónica. En este caso, si tú te das cuenta, las damas van a ser portadoras, ¿cierto? Es decir, en la descendencia, las hijas serán portadoras, mientras que los hijos pues varones van a ser daltónicos, ¿de acuerdo? Ellos serán daltónicos, ¿ya? Vamos al caso pues de la hemofilia. A ver, acá tenemos nuevamente como ejemplo una dama portadora de la hemofilia, que obviamente pues formará un gameto sano y un gameto con el gen de la hemofilia. Y tenemos por el otro lado un varón sano que tendrá pues un X, no un espermatozoide X con el gen normal. El Y, pues sin ningún gen relacionado a la hemofilia. Vamos a ver en la descendencia, si hablamos de la descendencia, encontraremos pues que en la descendencia la mitad de los hijos varones, la mitad de los hijos varones, el 50% de los hijos varones serán hemofílicos. ¿Correcto? De los hijos varones me refiero, repito, serán hemofílicos. La otra mitad no podrá ser, no lo será. Ahora, recuerda que estas son probabilidades, ¿ah? O sea, lo correcto sería la mitad de los hijos varones podría ser hemofílico. ¿Estamos claros? ¿Ya? Porque hay que recordar que estas son probabilidades. Entonces, lo correcto sería que la mitad de los hijos varones, el 50% de los hijos varones, podría ser hemofílico. ¿Ya? Y en el caso, pues, de las damas, ¿no? Las damas, las hijas, podrían ser portadoras, algunas y otras no. En todo caso, ninguna tendrá hemofilia, ¿no? Que es lo interesante acá. Ninguna tendrá hemofilia. Ahora, ¿qué pasa si se da el caso, pues, de una mujer sana, sin ningún gen hemofílico, que tiene hijos, pues, con un varón hemofílico? Recuerda que el varón en su cromosoma X, ¿no? Tiene el gen de la hemofilia. Así que, en este caso, diremos, pues, que la descendencia femenina, o sea, las hijas, probablemente serán portadoras y los hijos varones probablemente pues serán sanos, ¿no? Sanos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí ese detalle. Y les decía entonces que vamos a ir viendo, vamos a tratar de compartir nuevamente la pantalla, a ver si por ahí podemos pues observar el desarrollo de algunas preguntas, ¿ya? A ver, voy a preguntar nuevamente entonces si por favor podemos ver la hoja de Word, ¿sí?
Todos podemos ver la hoja de Word, por favor. ¿Sí? Gracias. Entonces vamos a la hoja de Word. En la pregunta 6, nuevamente con drosófilas, nos pregunta si se cruzan hembras de drosófila de ojos blancos con macho de ojos blancos, perdón, con macho de ojos rojos, y hablamos de la F2, ojo, estamos hablando de la F2, se obtienen 320 descendientes. Ya, como hablamos de la F2, obviamente primero hay que hallar la F1 de este cruce, no te olvides, de este cruce. Ese es el cruce original. Ese es el cruce. ¿Ya? A ver, ese es el cruce. Entonces, lo primero que hay que ir es F1. Entonces decimos para F1 que cruzamos hembra de ojos blancos, hembra de ojos blancos, recuerda que si es ojo blanco, en ambos casos tiene que ser el gen recesivo, ¿ya? Con macho de ojos rojos. Hallamos el resultado y encontramos que las hembras van a ser portadoras de ojos rojos, o sea, tienen ojos rojos y el gen de ojo blanco, y los machos tendrán pues ojos blancos. Ahora, al cruzar a la descendencia entre sí para hallar F2, recuerda, este resultado de acá abajo es F2, tenemos que cruzar pues a las hembras de F1, ¿no? A las hembras de F1 con los machos de F1. ¿Y qué encontramos? Encontramos pues este resultado, ¿cierto? Esta que es F2. Esta F2 es 320 en total. 320 en total, no te olvides. Estas cuatro posibilidades son 320 en total. Y nos preguntan, ¿cuántos esperan fuesen machos de ojos rojos? O sea, nos piden machos, ¿de qué? De ojos rojos. Eso es lo que nos están pidiendo. No nos piden el total. Ah, ya. Entonces, nos olvidamos de las hembras. En este F2, nos piden machos. Ya, si 320 es el total, obviamente los machos son la mitad, pues, ¿no? 160. Recuerda, es 50 y 50. Y de esos 160, ¿cuántos tendrán ojos rojos? Pues solo 80. ¿Qué vendría a ser la respuesta, cierto? Recuerda, es porque nos han pedido machos de F2. ¿Ya? En la pregunta 8, dice, en un matrimonio todas las hijas resultan daltónicas. Recuerda que estamos hablando siempre de probabilidades, pero todos los varones presentan visión normal. Entonces, es muy probable que, ese término hay que recordarlo, es muy probable que. A ver, ojo, nos están diciendo que todas las hijas resultan daltónicas, o sea que todas presentan ese genotipo. Y que todos los varones presentan visión normal, este genotipo. ¿Estamos claros? Ya. Tú podrás asumir, no, pero profesor, eso es imposible, porque si todas las hijas, ¿no? Son daltónicas, la madre tendría que ser daltónica. Sí, pero estamos hablando de probabilidades, ¿cierto? Y la única explicación en la que los hijos varones tengan visión normal y las hijas tengan daltonismo es que la madre sea, pues, ¿qué? Portadora y el padre sea daltónico. Ahora, obviamente, pues, estaremos indicando que aquí se han producido todos los descendientes, ¿no? Ahí, estamos claros. Ahí se han producido los descendientes. Y de estos no hay, pues, no hay de estos. Dejo entender. Pues es que hablamos de probabilidades. Siempre hablamos de probabilidades, ¿ya? Y entonces, para obtener ese resultado que nos solicitan, ¿no? Tendríamos pues este cruce, ¿no? Donde la madre es portadora y el padre es pues daltónico, ¿cierto? No cabría otra posibilidad, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos ahí pues ya una explicación de ese resultado que hemos encontrado, ¿ya? Muy bien, y ahora entonces vamos a ver. No, les voy a pedir que por favor me den pues un par de minutos para revisar algo acerca de la hemofilia, ¿ya?
Bien, y hemos visto entonces algo pues sobre la hemofilia, ¿no? Que es, repito, herencia ligada al sexo. Vamos ahora con la herencia holándrica, llamada también herencia restricta al sexo. Eso debido a que solo pasa pues de padre a hijo varón, ¿de acuerdo? Reitero, entonces hablamos de la herencia restricta al sexo, ¿ya? Ver. Bien, y entonces hablamos, por ejemplo, de la hipertricosis del pabellón auricular, ¿no? Que el exceso de pilosidad en el pabellón auricular y que solamente pues pasa de varón a varón, ¿de acuerdo? Nada más que de varón a varón, o sea, de padre a hijo varón, ¿ya? Las hijas pues obviamente no se van a ver afectadas, ¿no? Y luego tenemos la herencia influenciada por el sexo, es decir, estamos hablando de genes ubicados en cromosomas autosomas, ya, cromosomas autosomas, pero que su expresión pues se ve influida, ¿no? Repito, se ve influida por el sexo del individuo, ya, por el sexo del individuo. Y entonces, perdón, encontramos pues los siguientes genotipos y fenotipos. Encontramos homocigoto dominante, en ambos casos varones y damas calvos, heterocigoto, varones calvos, damas no, ¿ya? Y en el caso pues de ser homocigotos recesivos, en ambos casos pues varones y damas no tendrían calvicie, ¿de acuerdo? Bien, eso pues para entender este proceso, ¿no? Muy bien. Luego vamos a hablar de cariotipo y para ello tenemos pues que hablar de mutaciones, tenemos que hablar de alteraciones y tenemos que hablar también de qué es exactamente pues un cariotipo, ¿ya? Entonces vamos a ver. Vamos por acá. Ya. Vamos a ir indicando entonces algunas cosas, ¿ya? Esta parte que vamos a desarrollar se conoce como la parte de la citogenética, ¿ya? Citogenética. Ahora, esta rama, esta ciencia biológica, ¿qué cosa va a hacer? Esta ciencia biológica, pues, va a estudiar a los cromosomas como tales, como vehículos de la herencia, ¿de acuerdo? Repito, esta ciencia, esta rama de la biología, lo que va a hacer es estudiar a los cromosomas como vehículos de la herencia, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, podemos anotar que es el estudio de qué. Hablamos, pues, de cromosomas, ¿de acuerdo? En tanto, perdón. En tanto, son pues vehículos, como los denominó nuestro amigo Morgan, de genes o vehículos, les decía, pues de herencia, ¿cierto? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de cariotipo, estamos hablando de cariotipo, nos vamos a referir, ¿no?, a las características cromosómicas. Perdón, cromosómicas de una especie. Es decir, vamos a ver el global de cromosomas de la especie, ¿de acuerdo? Aunque esto aterriza en los individuos pertenecientes a esa especie, el cariotipo, repito, se basa en la especie, ¿ya? En la especie. Entonces hablamos de una caracterización cromosómica de la especie. Hablamos del número de cromosomas, hablamos de la estructura de cada cromosoma, ya hablamos de la distribución en tipos de cromosomas que existen, ¿de acuerdo? En fin, caracterización, repito, específica para cada especie, ¿ya? ¿Qué más?
Morgan también, entre otros, habla acerca, pues, de lo que es una mutación, que también es parte del campo de estudio de la citogenética. Entonces hablamos de cambios, cambios en la estructura o número de cromosomas. Esto, si hablamos, pues, de mutaciones cromosómicas, ¿correcto? O en los genes, ¿no? O cambios en los genes. En ese caso estaremos hablando, pues, de una mutación génica o puntual, ¿ya? Muy bien, y entonces ahí tenemos que cuando hablamos de cambios, hablamos, pues, de mutaciones, ¿de acuerdo? Lo que más estudiamos en esta parte entonces van a ser las mutaciones cromosómicas, es decir, los cambios que se producen a nivel de los cromosomas, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir desarrollando esa parte por aquí. Entonces, a ver, en las mutaciones cromosómicas, digamos, las más comunes son pues las aneuploidías, ¿de acuerdo? Que vienen a ser alteraciones numéricas en pares de cromosomas. A ver, recuerda por favor que cuando hablamos de cromosomas homólogos, los cromosomas homólogos siempre están en pares, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, hablemos acá. Par 1, par 2, par X. Si hablamos, pues, por ejemplo, del cariotipo de quién. Del cariotipo, pues, de una dama, ¿cierto? Aquí. Sus 46 cromosomas, incluyendo el par sexual XX. ¿Ya? O, a ver, si hablamos, pues, del varón, por acá, encontramos el par 15, el par 16 y el par sexual XY, ¿cierto? El par sexual XY. Y recuerda que ahí estamos hablando pues del cariotipo normal de un varón, ¿ya? Sus 46 cromosomas, incluyendo el par sexual XY, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos entonces de una aneuploidía, ¿correcto? Estamos hablando de una alteración numérica en pares de cromosomas homólogos, es decir, a ver, vamos a hablar de que en una aneuploidía, ¿ya? En una aneuploidía existe en un par uno de más, o sea, un cromosoma de más, uno de menos, un cromosoma de menos. Entonces podemos, pues, por tanto, vamos a decir, podemos, perdón, por tanto, podemos mencionar que tenemos trisomías, ¿ya? Trisomías, o tenemos pues monosomías, ¿no? Dependiendo si hay tres o hay solo uno, ¿de acuerdo? Y entonces las aneuploidías pues van a dividirse en somáticas, que afectan a cromosomas somáticos, y estamos hablando, por ejemplo, de los llamados síndromes, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Down, que es el más común, digamos el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿ya? Entre otros. Y luego, pues, vamos a hablar acerca de las aneuploidías sexuales, cuando involucran pues a gonosomas, ¿no? A los cromosomas sexuales. Y ahí también podemos hablar pues de síndromes, ¿no? O aneuploidías como el Turner, que vamos a ver, o el Klinefelter, ¿no? Entonces, entendamos ese detalle. Hablamos ahí en ese caso pues de las aneuploidías, ¿de acuerdo? Aneuploidías. A ver.
Teóricamente, las aneuploidías se originan en un proceso llamado no disyunción. Ya, a ver, vamos a anotarlo acá, dado que tenemos la pregunta. Entonces, a ver, vamos a anotarlo por acá ya. Se asume que las aneuploidías surgen por la no disyunción de cromosomas, ¿no? De cromosomas que pueden ser tanto en mitosis como en meiosis, ¿de acuerdo? Eso es el asunto teórico. Aunque recordemos que también es muy probable, lo más probable, que ocurra pues solo durante meiosis, ¿de acuerdo? Y no durante mitosis. La razón es pues porque en meiosis hay una doble división, ¿no? O sea, hay un doble proceso de división y entonces pues probablemente ello, repito, podría pues conducir con más probabilidad a que ocurra el proceso de no disyunción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ir, vamos, ¿a dónde estamos? Vamos a ir viendo ya algo sobre esto. A ver, nuevamente vamos a tratar de compartir la pantalla para ver si es posible una animación con respecto justamente al síndrome de Down. ¿Ya? Dado que pues aquí tenemos, bueno, en el mundo encontramos pues una gran cantidad de personas con este síndrome, ¿ya? A ver, vamos a ver nuevamente, voy a preguntar, a ver si por favor podemos ver la animación que dice síndrome de Down, ¿sí? A ver, vamos a preguntar. ¿Todos podemos verlo? Sí, gracias. Listo. A ver. Podemos verlo, ¿no? No, parece, no, no hay problema, ¿sí? Ya. A ver, y entonces tenemos aquí que hay pues un montón de células en el ser humano y en el proceso normal de reproducción, el óvulo tiene sus cromosomas, el espermatozoide también. Y aquí encontramos, por ejemplo, pues el cromosoma 21, cromosoma 15 en el óvulo. Y el espermatozoide igual, ¿no? Cromosoma 21 y cromosoma 15. Ahora, normalmente, en una fecundación normal, tendremos pues un cigoto normal con su par 21 y su par 15. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre normalmente. Pero, en el caso del síndrome de Down, en el 95% de los casos, el óvulo es el que presenta una duplicación del par 21, ¿no? O sea, una duplicación del 21. En lugar de tener solo uno, como normalmente tienen los óvulos, tiene dos cromosomas 21. El espermatozoide en este caso es normal. ¿Qué va a ocurrir entonces? Durante la fecundación se va a formar un cigoto anómalo donde en lugar de haber un par 21, hay una trisomía 21. No, hay tres cromosomas, una trisomía 21, ocasionando pues la aparición del síndrome de Down. ¿De acuerdo? Ahora, hay muchos trastornos asociados al síndrome de Down, pueden que estén todos, puede que no estén todos, ¿de acuerdo? O sea, no es obligatorio que estén todos, pueden estar todos, pueden estar algunos. El hecho es que en el 95% de los casos el síndrome de Down es llamado trastorno simple porque todas las células del cuerpo tienen un cromosoma 21 de más. En otros casos hay de traslocación donde un cromosoma 21 se ha fragmentado y esa parte rota se ha adherido a otro cromosoma. Y hablamos también del mosaico Down, ¿no? Donde solo algunas de las células tienen un cromosoma 21 extra. Bien, vamos a salir de aquí. Les comento eso por una razón bastante simple. No sé si fue hasta el año pasado, o fue el año pasado o el anteaño pasado, que hubo pues una serie llamada Mi vida con síndrome de Down, ¿no? En uno de esos canales, pues, de Discovery o Nat Geo, creo. Y donde se mostraban pues personas que tenían pues síndrome de Down, bueno, con sus justas aspiraciones de vida. Y lo que no se mencionaba mucho era que una buena parte de estas personas que estaban pues en esta serie documental eran jóvenes con mosaico Down. O sea, no tenían totalmente trisomía 21, ¿de acuerdo?
Y en el caso de los que tenían trisomía 21, pues el grado de retraso mental era leve, lo que les permitía pues tener una vida que digamos casi normal. Lo que no ocurre en el 100% de los casos, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos que, como hemos visto, el 95% de la probabilidad es que el óvulo sea el alterado, ¿ya? Y eso va en conjunto con la edad de la madre. Si digamos, la madre, ¿no? Gestante es muy joven, pues muy adulta, hablamos pues de más de 38, 39 años. La probabilidad de que tengan un hijo Down es elevada en ambos casos. Ojo, en ambos casos. No es que solo en el caso de la mujer mayor. No, en ambos casos. Si la mujer es muy joven o muy adulta, ¿ya? En ambos casos la probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down es alta. En el resto de las edades, la probabilidad es baja, pero existente. Ojo, no se anula la probabilidad. No es que ah, yo tengo mi hijo a los 20 o 25 o 26 años y no va a haber probabilidad. No, existe la probabilidad, pero es menor. ¿De acuerdo? La probabilidad es menor. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque eso nos permite entender, pues, por qué hay mujeres jóvenes, ¿no? En edad reproductiva que tienen, pues, hijos con síndrome de Down, porque la probabilidad siempre está existente, ¿ya? No se anula. Ahora, cuando una mujer está gestando, entonces, se hace, obviamente todos sabemos, ecografías, ¿no? Para ver la situación del feto, del desarrollo. Y hay una ecografía bastante peculiar que se llama ecografía genética, que de hecho es obligatoria desde hace unos años en Perú y en otros países, justamente pues porque una política mundial, ¿no? De las Naciones Unidas y de la OMS vela pues por la salud reproductiva y por la salud del feto, ¿no? Y ver pues si existe la probabilidad de tener alguna malformación o alguna alteración cromosómica que pueda afectar su vida futura, ¿ya? Y entonces esta ecografía genética, pues, repito, es obligatoria ya para una mujer gestante en muchos países, entre ellos el Perú. Pero ¿en qué consiste una ecografía genética? ¿No? Que es un examen especializado. Vamos a ver algo al respecto, ya para poder entender qué sentido tiene hacerse la ecografía genética, ¿ya? A ver si me dan un minuto.
Muy bien, y entonces hemos visto pues la importancia, ¿no? De este examen, que básicamente pues busca detectar, como bien se menciona, marcadores genéticos, ¿no? Marcadores que puedan pues inducirnos o nos puedan llevar a pensar en la posibilidad de alguna alteración cromosómica. Sobre todo, como se menciona en el vídeo, el asunto pues de la translucencia nucal. La translucencia nucal es un marcador genético de síndromes somáticos, como los que hemos mencionado, ¿no? El Down, el Patau, el Edwards, siendo justamente el Down, ¿no? O siendo para el Down uno de los marcadores prenatales, ¿de acuerdo? Uno de los marcadores, pues, que se puede ubicar en el feto en desarrollo. Otro es, obviamente, pues, el desarrollo del hueso nasal, donde va a iniciar el tabique nasal, ¿no? Otro es la formación angular del maxilar inferior, entre otras. Entonces, bueno, ahí tenemos pues el asunto, les decía, de la ecografía genética, y se menciona un detalle importante. Se menciona el examen llamado amniocentesis o el análisis de vellosidades coriales o coriónicas, que es toma de muestra, ¿no? De células del embrión, células del feto en desarrollo, justamente pues para ubicar esto, ¿no? Para ubicar los cariotipos. Me dejo entender, o sea, lo que se busca hacer con eso es un análisis de cariotipo. Pero recuerda, ese análisis de cariotipo es después, ¿no? Después de que el médico recomienda hacerlo, al encontrar probablemente pues uno de los marcadores o varios marcadores genéticos en esta ecografía. Ahora, pero ¿qué cosa es la translucencia nucal? Ya, vamos a ver algo chiquito de eso también, porque es importante entender este asunto de cómo es que hoy en día podemos darnos cuenta, podemos ubicar, ¿no? Desde la etapa fetal una posible alteración cromosómica, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Bien, entonces hemos visto pues el asunto de la translucencia nucal, ¿ya?
que es, digamos, uno de los marcadores, no les repito, para ver algún tipo después de cromosomopatía o alteración en el número de cromosomas o incluso en su estructura, ¿ya? Pero además, te decía, hay que hacer el estudio de cariotipo, que es parte, pues, del aconsejamiento genético humano, ¿ya? Vamos, en todo caso, a ver algo más. Primero, ya hablamos acá del síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter. Como podemos ver, estamos hablando en este caso de aneuploidías sexuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí debería haber, pues, una otra X u otra Y, pero no la hay, ¿no? O sea, solo hay una X. Todos son pares, pero aquí no. Entonces, estamos hablando en este caso de una monosomía, ¿cierto? Que causa, pues, el síndrome de Turner. Y por eso hallamos, perdón, por eso hallamos solo 45X. Es decir, no hay 46, ¿correcto? Hay 45 cromosomas y el X es único. ¿Qué encontramos acá? Pues que estas damas tienen talla baja, ya tienen cuello corto con pliegues en la piel, lo que es hematería y uncoli, incluso el cuero cabelludo llega hasta esa zona, ¿ya? Luego tenemos el tórax ancho, ¿no? Llamado también tórax en escudo. Hay, pues, daño aórtico, no hay una coartación, es decir, una especie de depresión en la aorta. Hay poco desarrollo de mamas, ¿ya? Y mucha separación de las areolas, ¿no? Dirigida, pues, hacia los lados, ¿ya? Hay malformaciones o deformaciones en las extremidades superiores. Los ovarios o están ausentes o no funcionan. Así que hay, pues, esterilidad, ¿ya? Por lo tanto, no hay menstruación. Hay una gran cantidad de lunares que pueden aparecer, ¿ya? Y los metacarpos son cortos. Ahora, chica Turner tiene buena probabilidad de supervivir, por si acaso. O sea, hay chicas Turner que no tienen ningún problema en cuanto a su desarrollo de vida, ¿no? Salvo estas características, tienen, pues, digamos, un desarrollo normal, ¿ya? Bien, eso por un lado, ¿no? Por el lado de Turner. Por el lado de Klinefelter, ¿no? Por el lado de Klinefelter, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, pues, este caso, aquí, a ver, ¿dónde estás? Como podemos observar, ¿qué estamos encontrando acá? En lugar de haber un par, ¿no? Un par sexual XY, hay dos X y una Y. O sea, estamos hablando, pues, de que existe, repito, existe un X de más, ¿cierto? Eso condiciona, pues, a esta aparición de 47XXY. ¿Ya? O sea, hay un X de más. Hay un X de más. Y como hay un X de más, va a haber características ginecoides. ¿Ya? Ginecoides. Hablamos, pues, por ejemplo, de la aparición de mamas, ¿no? El desarrollo de mamas, la ampliación de las caderas, el desarrollo de vello púbico, ¿no? En sentido triangular, femenino, tipo femenino. Y hablamos, pues, de que la zona genital es infantil. No hay desarrollo de la zona genital, ¿de acuerdo? Esto es, pues, en el caso del síndrome de Klinefelter. Además, hay esterilidad, no hay azoospermia, no forma espermatozoides, ¿de acuerdo? Bien, por acá aparece una pregunta. A ver, ¿todas las personas que presentan algún síndrome tienen a morir a temprana edad? No necesariamente. Va a depender mucho de los órganos afectados, ¿no? Por ejemplo, se asume que los jóvenes Down no podrían vivir más allá, pues, de los 25 años, lo cual hace tiempo ha demostrado ser errado. Hay jóvenes Down que llegan, bueno, ya no son jóvenes, pues, ¿no? Pero hay personas Down que llegan hasta los 40 años, o incluso lo superan. Va a depender mucho de la característica particular de cada individuo, ¿ya? En el caso Down, por ejemplo, te decía si es trisómico 21, si es traslocación, si es mosaico Down. Te va a depender mucho de
de la característica de cada persona. Incluso en el caso de Turner que estamos hablando acá, la coartación de la aorta, si es total, o sea, si la aorta está muy comprimida, pues la muerte puede ocurrir en cualquier momento. De lo contrario, si la coartación es débil, entonces la señorita pues va a vivir muchos más años, ¿no? Como les digo, eso va a depender mucho de cada persona. En el caso del Klinefelter, por ejemplo, no hay algo que indique que vaya a haber muerte temprana, ¿no? Salvo de repente el asunto para su autoestima, ¿no? El hecho pues de desarrollar mamas, caderas, podría provocar pues algún tipo de depresión, pero más allá no hay eso, ¿de acuerdo? No hay riesgo de muerte temprana. Bien, entonces tenemos eso por ahí. Ahora, ¿es posible que una mujer gestante se dé cuenta o sepa que su bebé va a tener algún tipo de aneuploidía? Pues sí, ¿no? Hemos visto la ecografía genética, hemos visto que ahí mismo se menciona la amniocentesis, y te decía que la amniocentesis se hace justamente para extraer células fetales y poder analizarlas, en lo que se llama pues análisis o estudio de cariotipo, ¿ya? Es importantísimo pues para evaluar una posible alteración cromosómica en el feto, ¿ya? En el feto. Entonces, vamos a ver algo pequeño sobre eso, ¿ya? Antes de continuar con los ejercicios, con las preguntas.
Bien, entonces, como hemos visto, pues el estudio del cariotipo es importante para evaluar la posibilidad, pues, de estas alteraciones numéricas en el cariotipo humano, ¿no? En el cariotipo humano normal. Muy bien, continuamos. Y vamos, pues, a lo que es el consejo genético o aconsejamiento genético. A ver, como les decía, estamos hablando, pues, de lo que hacen las familias, ¿de acuerdo? Con los genetistas, con los médicos genetistas o con los especialistas del campo, justamente pues para evaluar el caso pues de la descendencia familiar, ¿no? Hoy en día tenemos el estudio del cariotipo para ubicar la posibilidad pues de una descendencia con alteración cromosómica. Lo que hablamos de árboles genealógicos, ¿no? Que antiguamente se llamaba pues pedigrí, para ir viendo más o menos las posibilidades de descendientes o buscar el origen, ¿no? De una mutación a nivel familiar. Porque recordemos pues que hay, gracias a lo que en su momento fue el proyecto Genoma Humano, que empezó pues en la década de los 90, terminó el año 2001 y oficialmente el 2003. Por ahí en el 2001, las Naciones Unidas declararon al genoma humano, o sea, el total de genes humanos, como patrimonio de la humanidad, lo cual pues fue una declaración bastante peculiar porque obviamente la investigación genética que empezó hace mucho, fue liderada en un inicio pues por la industria farmacéutica, buscando primero proteínas, apareciendo una rama llamada proteómica, ¿no? El estudio solo de proteínas. Y empiezan pues a buscar genes para poder formar proteínas, ¿no? Sintetizarlas y empiezan pues a pretender patentar los genes, o sea, patentar el hallazgo que habían hecho, ¿no? Encontrar el gen de la proteína tal, no patentaban solo la proteína, sino el gen. Es entonces que en ese interín pues muchos investigadores de muchos países, incluyendo Perú, se manifiestan en contra de eso y empieza pues a buscarse una competencia a nivel mundial entre un sector público y un sector privado, a ver quién encontrará primero el genoma completo del ser humano. Y bueno, pues digamos que el Consorcio Mundial de Científicos logró adelantarse, logró encontrarlo a tiempo y el año 2001, reitero, fue declarado como patrimonio de la humanidad y por lo tanto nadie puede patentar un gen, lo cual es algo creo lógico, pero no necesariamente pues en la racionalidad del mercado, ¿no? Bien. Bueno, eso es un poco para comentar el asunto, ¿no? Se ha demostrado entonces, gracias a estos resultados del genoma humano, cuántos genes tenemos, cuán parecidos somos, y también nos permitió pues empezar a obtener herramientas como las que vimos, ¿no? El CRISPR-Cas para editar genes, nos permitió también hallar las técnicas para manipular genes, ¿ya? Y para justamente ahí es esto, ¿no? El cariotipo y ubicar posibles, pues, malformaciones familiares incluso, ¿no? Sabemos, pues, que hay, por ejemplo, el gen de la fibrosis quística, que es un tipo de cáncer, es hereditario, pasa de padres a hijos, hay familias enteras en donde hay, pues, este gen. Otro es el gen de la poliposis colónica familiar, que es un tipo de cáncer de colon, ¿de acuerdo? Que también va por líneas familiares. Y entonces, el consejo genético, pues, se brinda a estas familias para ubicar, o para de que la familia decida, el hecho de seguir procreando o no hacerlo, ¿no? Justamente por el asunto, pues, de que el descendiente tendría una enorme probabilidad de padecer, pues, de estas enfermedades, ¿no? Ahí es donde se va el consejo genético. Hoy en día, pues te repito, con las herramientas que se tiene, si llega a ese punto, ¿no? De conversar con la familia sobre esas posibilidades, ¿de acuerdo? O, como vimos al principio, ¿no? El hecho, pues, de evitar los genes de la descendencia, justamente, pues, para evitar la aparición de alguna enfermedad, ¿no? Eso es lo que la tecnología nos ha traído hoy día, ¿de acuerdo? Y ahí, repito, sobre ese punto es donde se brinda pues el consejo genético y el acompañamiento genético en algunos casos, ¿no? Para pues orientar a la familia probablemente en sus decisiones, ¿no? Ahora,
Bien, esto tiene su referente en lo que llamamos, pues, bioética, ¿no? Porque cuando hablamos de bioética, recuerda que estamos hablando de cómo es que hay principios de conducta que tienen que respetarse desde el campo médico, que es donde nace esta rama de la biología, ¿no? Hasta, pues, el uso de animales para la industria cosmética, para la misma investigación médica, ¿no? En fin, justamente, por ejemplo, para hacer vacunas hay que usar, ¿no? Para probar vacunas primero, antes de pasar a humanos, como están haciendo ahora con el ensayo clínico acá en el Perú. Todas las empresas, pues, han venido a probar su vacuna acá, ¿no? A ver, si funciona o no. Eso se llama ensayo clínico, que es la tercera fase. La fase previa es justamente el uso de la vacuna en animales, ¿no? Animales similares al ser humano, que pueden ser, pues, otros primates o cerdos, y ver, o ratones de laboratorio, y ver justamente cuál es el efecto de esa vacuna, ¿cierto? Bien, todo eso va, pues, dentro del campo de la bioética, ¿ya? Ahora, pero te repito, nace directamente en el campo médico. Y por eso es que los cuatro principios fundamentales de la bioética siempre van a estar relacionados con la parte médica, ¿de acuerdo? Siempre relacionados con la parte médica. Por ejemplo, el principio de autonomía. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de que cada persona es responsable de sus decisiones, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si, digamos, hay que hacer algún procedimiento quirúrgico, hay que hacer alguna intervención, es la persona en sus capacidades mentales la que debe firmar el consentimiento, ¿no? La que debe decidir sobre asumir esa responsabilidad o no, ¿de acuerdo? Eso no puede ser, pues, contra su voluntad. Bueno, a menos, claro, pues, que estemos hablando de una persona que no tiene, pues, capacidad de decisión, ¿de acuerdo? Y tendría que consultarse, pues, a algún familiar directo, ¿de acuerdo? Pero se respeta siempre el principio de autonomía, ¿no? La capacidad de cada persona de decidir sobre ella. Ahora, el principio de beneficencia es lo que obliga al médico, al personal de salud, a actuar bien, a no causar daño, ¿de acuerdo? Ese es el punto, o sea, a no causar daño, ¿ya? Y buscar siempre favorecer al paciente en su salud, ¿de acuerdo? En su salud, ¿ya? Y eso está, pues, equiparado con la no maleficencia, es decir, abstenerse, ¿no? Abstenerse por completo de realizar algún acto que lo pueda dañar al paciente, ¿ya? A ver, vamos a poner, pues, sufro un accidente, ¿no? Sufro un accidente de tránsito, voy a un centro médico, ¿no? De emergencia y tienen que operarme, ¿no? De manera inmediata. Pero sucede, pues, que tal vez el cirujano o el mejor cirujano que esté en ese centro médico también ha tenido un accidente y tenga, pues, sus manos delicadas, no puede operar. Entonces, este principio le indica que no va a operar, por más que sea, digamos, el más capo, no lo va a hacer por no dañarme. Me dejo entender. Es evitar el daño al otro. Por eso es que está equiparado con la beneficencia, ¿ya? Y luego hablamos, pues, del principio de justicia, que es repartir equitativamente los servicios médicos, ¿no? Las prestaciones de salud, de bienestar. Incluso tiene que ver, pues, con el asunto de los trasplantes, ¿no? Por ejemplo, siempre hay una lista de trasplantes, ¿no? De lista de espera, como se llama. Y ocurre, pues, que a veces entendemos mal por qué una persona sube en la lista o por qué trabaja, ¿no? Todo va a depender de las variables médicas, ¿no? Su presión, el grado de resistencia que tiene todavía el órgano que necesita ser trasplantado, ¿no? La disponibilidad de órganos para trasplantar, ¿de acuerdo? Todo eso, por cierto, no solamente es evaluado por una junta médica, que va a decidir, pues, si el paciente cambia o no de posición en la lista, sino que hoy en día se tienen algoritmos en donde es básicamente una computadora la que va a través del algoritmo cambiar la ubicación de los pacientes en función a los parámetros médicos, en función a las variables que se tengan que tomar para saber si eso es posible o no,
¿Ya? Claro, las negligencias médicas tienen mucho que ver con con la bioética, ¿no? Es decir, el personal de salud no puede, pues, digamos, bueno, a ver, todo profesional puede cometer algún error, ¿de acuerdo? Todo profesional puede cometer algún error en su desempeño profesional. Pero en el caso, pues, de la salud, las negligencias generalmente van por el hecho de no actuar. Ojo, no es que el médico actúe pensando en hacer daño, sino las negligencias médicas van generalmente por no actuar o actuar indebidamente, ¿no? Sin tener en cuenta, pues, el principio de no maleficencia, ¿de acuerdo? O sea, si de repente, pues, no sé, el médico tiene algún problema, alguna enfermedad, algo lo aqueja y tiene que operar y no está al 100% en sus capacidades, no debe hacerlo. ¿Entiende? Si lo hace y hay algún error, algún daño a la persona, entonces eso es, pues, negligencia médica. Pero bueno, digamos que a veces es un poco complicado demostrarlo, ¿no? A ver, por acá nos dicen una persona que es medicada porque padece de ansiedad y es médico cirujano, se le puede operar. Depende del tratamiento en el que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, digamos que es un médico, como bien dices, y tiene ansiedad, ¿no? Tiene trastorno por ansiedad. Durante el tiempo de tratamiento, se aleja necesariamente de una sala de operaciones. Durante el tiempo de tratamiento de él, de su ansiedad, ¿de acuerdo? Porque justamente no debe causar lesión en sus pacientes, justamente porque él está siendo tratado por ansiedad, ¿de acuerdo? Eso ocurre necesariamente, repito, para evitar el daño, ¿ya? Ahora, una vez que el tratamiento, pues, de él, del médico, por ansiedad ha terminado, ha concluido, bueno, pues ya vuelve a su desempeño profesional normal, ¿de acuerdo? Eso hay que entenderlo así. Y por eso es que, por ejemplo, pues, como habíamos visto en el video inicial, ¿no? Para justamente motivar el diálogo, cuando este médico, pues, altera, ¿no? Edita los genes de las gemelitas con la finalidad, pues, de él mismo buscar probablemente alguna, no sé si mejora en el ser humano, pero algún beneficio tal vez profesional. Entonces, no actuó bajo el código de bioética del profesional de salud, ¿no? Por esa razón es que está hoy en día, pues, no solo cuestionado, sino, si no me equivoco, está, pues, bueno, bien custodiado en una prisión por el gobierno chino, ¿no? Pero ahí está, pues, o sea, el hecho de que se disponga de la tecnología no necesariamente, pues, nos hace partícipes de hacer cualquier tipo de experimentación, ¿no? Sobre todo en humanos, ¿no? Sobre todo en humanos, ¿ya? Bien, vamos entonces a comentar ahora las preguntas para ir, pues, resolviéndolas, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, a ver, listo, ya. Tenemos, por ejemplo, la pregunta 1, ¿ya? En la determinación cromosómica del sexo en aves, el sistema cromosómico es el ZW, así que se cumple, obviamente, pues, que las hembras son heterogaméticas, ¿no? Las hembras, repito, son heterogaméticas, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, los experimentos de Morgan fueron semejantes a los que hizo Mendel, sin embargo, Morgan realizó cruces con Drosófila. El experimento consistía en cruzar un macho mutante de ojos blancos con una hembra silvestre de ojos rojos e hizo también el cruce recíproco. Observó que en la descendencia F1 el primer cruce todos eran de ojos rojos y para el segundo cruce las hembras resultaron de ojos rojos y los machos de ojos blancos. Esto lo llevó a deducir que para este caso el gen del color de ojos se localiza en un locus de un cromosoma sexual. ¿Ya? De un cromosoma sexual. Muy bien, entonces tenemos ya ese asunto ahí. Vamos con pregunta 3. Severo estaba realizando un estudio citogenético en machos de saltamonte andino.
Él contabilizaba en todos los ejemplares un total de 23 cromosomas en sus células somáticas. Este número de cromosomas se debe a que en esta especie, recuerda, estamos hablando de un insecto, ¿no? Un saltamontes. Y en un saltamontes, recuerda, si hablamos de machos, los machos tienen solo un cromosoma sexual, ¿cierto? Los machos tienen, repito, solo un cromosoma sexual. Son X0, ¿ya? Digamos, a ver, la 4, bueno, ya la hemos hecho igual que la 5, la 6 también, la 7, vamos con la 7, ¿ya? La 7. Y entonces nos preguntan en la 7, a ver, el síndrome de cromosoma X frágil causa discapacidad intelectual moderada a grave. Se debe a un gen ginandrico dominante, afecta a mujeres y hombres. Los síntomas incluyen retraso en el habla, hiperactividad y ansiedad. Algunas personas tienen, pues, convulsiones. ¿Cómo se representaría el fenotipo de un varón afectado? ¿Ya? El varón afectado. Estamos hablando, pues, de C, ¿correcto? C. Ese es el genotipo de un varón afectado. ¿Ya? A ver, luego, ¿qué tenemos? El 8. El 8 también lo hicimos, ¿cierto? Ya. El 8 lo hicimos, ¿no? A ver. Claro, ¿no? No es hija daltónica, pero va a ser normal. El 9. A ver, a ver. Pregunta, ¿revisamos el 9? Creo que no. No hicimos el 9. Resolvimos el 9. A ver, por favor, jóvenes, ¿resolvimos el 9? No, ¿cierto? Ya, entonces, a ver, vamos a nuevamente compartir la pantalla para ver el 9, específicamente el 9, ¿ya? A ver si por favor me confirman cuando tengamos imagen, ¿ya? A ver, ahí está el 9. Si todos podemos verlo, por favor, el Word, ¿sí? La hoja Word, ¿sí? Listo, muy bien. A ver, y entonces dice, José es hemofílico y su esposa Andrea presenta coagulación normal. Pero si he detectado que es portadora, ah, ya, Andrea es portadora. ¿Ya? Y José es hemofílico. Juan, que es su primer hijo, es hemofílico. Ya, Juan es hemofílico. Este es Juan. Ya. Ahora está esperando un segundo descendiente y saben que será varón. Otro varón. Ya, pero recuerda que en cada nacimiento la probabilidad es la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas probabilidades, recuerda, son para cada nacimiento. Y entonces, me preguntan a mí, bueno, le van a poner Julio el segundo hijo. ¿Cuál es la probabilidad de que Julio sea hemofílico? La misma probabilidad que tuvo Juan. Es la misma. 50% hemofílico, 50% sano. Entonces, obviamente, la respuesta es 50%, ¿sí? 50%. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la respuesta, ¿no? Que la 9 es la A, ¿cierto? Ya está, muy bien. Pues ya tenemos eso ahí. Sigamos, a ver, esa era en la 9, la 10. Y dice, en la herencia influenciada por el sexo, los genes, recuerda que comentamos. Los genes están en cromosomas somáticos, o sea, son autosomas, no son genes autosómicos, ¿de acuerdo? Pero que se ven, pues, influidos por. Ya. Sí, bien, eso sí es posible. Entonces, perdón. Les decía entonces que para esa pregunta, sí, pues, es. Así podemos entenderlo, ¿no? Así va a resultar. Ya, a ver, sigamos. En la pregunta 11, es el patrón cromosómico de una especie que describe las características de sus cromosomas. Ya, si hablamos de la caracterización cromosómica de una especie, estamos hablando entonces del cariotipo, ¿cierto? ¿No? Cariotipo, ¿ya? ¿Cuántos cromosomas en total contaríamos? Estamos en la pregunta 12.
¿Cuántos cromosomas en total contaríamos en el cariotipo de un caso hipotético de un varón que presenta tanto síndrome de Down como síndrome de Klinefelter? O sea que presenta ambos síndromes. Ambos síndromes. A ver, el síndrome de Down, recuerda, tiene trisomía 21. Y en el Klinefelter hay un cromosoma X de más. Entonces habría pues dos cromosomas de más, ¿cierto? Uno en el par 21 y otro en el par sexual, haciendo pues un total de 48 cromosomas, ¿cierto? A ver, un minuto, por favor. A ver, preguntan, cuando hacemos la combinación para llegar a F1, la probabilidad para un hijo. A ver, recuerda, las cuatro posibilidades que se forman en cualquier descendencia, F1, F2, mientras parezca primera ley, siempre es para un descendiente. O sea, cualquier cruce que hagas tú en primera, en segunda ley, siempre es para un descendiente, ¿ya? Obviamente, pues cuando tú ya pones cantidad de descendientes, tienes que multiplicar esa cantidad total por la fracción que estás buscando, ¿ya? Siempre es así. Todo es para un descendiente, una semilla, un cigoto, un embrión, ¿de acuerdo? Bien. Eso entonces en cuanto a la pregunta 12. A ver, antes. Por favor, si pudiéramos ir avanzando con la encuesta, ¿ya? Bien, vamos a indicar ahora la pregunta 13, que nos quedamos en 12, ¿no? A ver. La 13, ¿ya? La 14 y la 15. Bien, por acá, pues, vamos a ver los links, ¿ya? De los vídeos para que pues podamos verlos, analizarlos, revisarlos, ¿de acuerdo? Y podamos pues tener de repente un poco más de luces al respecto, ¿no? Siempre es bueno tener pues algo de información a la mano, pues para ir comparando, ¿no? Ir analizando. Estamos yendo en sentido reverso, ¿ya? Desde más o menos, si no recuerdo mal, lo último que vimos hacia lo primero, ¿ya? Muy bien. No hay por qué, no hay por qué. Siempre es importante convertir la información necesaria. Y bueno, entonces, hemos convertido pues la sesión de hoy, lo que corresponde a